Ribuan migran asal Haiti mendirikan kema di luar sebuah stadion di kota Tapachula, Meksiko Selatan. Mereka meminta dipindahkan ke negara bagian lain dan diberikan izin untuk berkeliling Meksiko dan mencari pekerjaan. Ribuan migran Haiti berkema di luar sebuah stadion di kota Tapachula, sebuah kota yang terletak di dekat perbatasan selatan Meksiko dengan Guatemala. Seorang migran asal Haiti, Jean Pierre, mengatakan mereka berkemah di depan stadion agar mudah menemukan bus untuk pindah ke kota lain. La gente tan pasando mal los momentos, tan en el sol y comen mal. De esa cuestión no bañan, no hay agua, no bañan. Dormimos mal y aquí más encima hay niños por aquí. Pero yo pienso que la migración debería buscar otra forma. Para migran Haiti juga meminta agar otoritas setempat memperhatikan mereka yang saat ini mengalami berbagai kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tengo 4 meses de tener mi protocolo en la mano y hasta la fecha no me puedo mover de aquí porque no me dejan. ¿Ves? Y como le digo, tengo toda mi familia aquí abajito que están haciendo fila, llevando sol, llevando, aguantándose hambre y todo, pero no nos dejan salir porque no tenemos el ticket. Yo no sé qué es lo que está pasando. Mira cómo que la gente vivimos como animales. Los niños están con fiebre, están con tos, están con todo está enfermo aquí. De casi una semana, 2 semanas igual. Se manda haciendo fila, nada nos visita, porque nosotros no queremos quedarnos aquí. Nosotros queremos un documento para poder trabajar, para poder resolver su problema. No puede quedar aquí. Mira como que está todo mundo aquí. Dari Meksiko Selatan, kantor berita Antara, UTV mengabarkan.